fue toda una experiencia en todo sentido, porque bueno, llevamos gimnastas que se incorporaron a ser federadas de corta edad. Además tuvimos muchos cambios, como estaba contándote, a nivel compañía. Se nos fue Wanda, que estaba trabajando muy bien. Bueno, a Karen la hemos preparado en poco tiempo. También bancarse, que por ahí en el mismo torneo estaban compitiendo tres nenas con dos categorías diferentes. La verdad que fue una experiencia bastante importante. Bueno, en el nivel C1, que tenemos infantil B, ellas son Correa Shakira, quedó en el puesto número 12 con 60.80 a 62.60, que fue la primera. Córdoba María Cielo en el puesto número 13 con 60 a 62.60, que fue la primera. Ellas son nivel C1 y categoría B. En este nivel tenemos a Sofía Palmieri, que es la única y que es categoría infantil A, que quedó número cuarta con 59.90 a 61.05, que fue la primera. Bueno, Sofía es muy ansiosa, no soporta estar del tercer puesto para abajo, pero realmente si no hubiese tenido una fallita en uno de los aparatos, Sofía quedaba segunda, tercera fácilmente. La verdad que hizo muy buen torneo, pero bueno, ella no está del todo conforme. En los niveles C2 tenemos nenas que han pasado de ser C3 a C2, todas nenas también, en este caso infantil, que es la primer categoría. Te debo nombrar a Prato Lucía, que estuvo en el podio, en el puesto número 3, que realmente es muy meritorio porque sumó 58.55 y la primera tuvo 60.03. Flemati María Isabel, también ahí cerquita, estuvo cuarta con 58.35 puntos, que la verdad que también tuvo un par de fallitas en la paralela, en especial donde, bueno, primero le costaba subir, subió bien, pero agregó un ejercicio que fue una doble vuelta, o sea, estaba pasada de revoluciones, en vez de hacer una vuelta hizo dos, pero realmente estamos muy conformes con los puestos de las nenas. Bueno, en el nivel también C2, Piazza Paula quedó número 16 de 35 gimnastas. Bollino Morena también número 17, ahí pegaditas. Sumaron 58.05 Paula y la primera de esa categoría tuvo 60.75. Maya también sumó 57.85. Bien para estas gimnastas que, bueno, también se pasaron a nivel C2, estuvieron compitiendo por el C3. O sea, que hubo no solamente cambio de categoría, sino cambio de nivel, que para ellas es todo una explorar un nivel nuevo. Bueno, y por último, en el nivel C2 quedó de 36 gimnastas, número 10, Bollino Morena, con 57.31. Y te voy a decir lo que hizo la primera, 60.09. También muy contenta y bueno, como primer torneo, la verdad que muy bien para todas, ¿no? Las chiquititas, que son nivel C3, creo no olvidarme ninguno, ¿no? Muy bien porque fue, debutaron en el nivel C3, que tiene dos aparatos, pero bueno, muy meritorio porque acá tenemos a Bacino María Julia, Ana Julia, que quedó número 4. Es la primera vez que competía y quedó con 29.40 a 30.60, que obtuvo la primera. Después tenemos en la categoría infantil A, que es una de las categorías más difíciles porque son muchas las gimnastas y tienen un nivel técnico terrible. Nuevita también a Bateraga Lucía en el puesto número 5. Grosso Julieta en el número 9,
y Cancina Ariana en el número 19. Acá tenemos un popurrí, pero son todas nenas nuevas. Y para finalizar, tenemos en la infantil B, en la categoría infantil B, nivel C3 también, a Tinelo Guillermina en el puesto número 5 y a Piazza Jazmín en el número 8. Así que bueno, imposible estar desconforme con los puestos obtenidos por las niñas. Y también quiero agradecer muy especialmente a los papás que acompañaron las nenas en todos los niveles, en todas las categorías, que por ahí estuvieron casi media jornada por papá acompañándolas. Estos torneos son bastante tediosos, donde bueno, todo es muy a reglamento en cuanto a horario, en cuanto a tiempo, porque ninguno de estos torneos lleva menos de 2 horas de competencia. Así que la compañía y la presencia de los papás en este caso creo que es muy valorable.